No, yo sono del vivo, non posso risponderti. Bueno, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Sexta charla con criadores de todo el mundo que organiza el Labrador Retriever Club Argentino. En el día de hoy nos acompaña de Perú Ramón Ponce de León, que cría la raza en Lima, Perú, bajo el afijo Aina Labs, y de Italia, Beppe Macia, con el afijo Macia Labs. Hoy la charla va a ser enfocada básicamente, ya que Beppe no maneja el idioma, en inglés. Ramón nos va a ayudar y nos va a dar una mano con la traducción. Así que comenzamos. Ramón, buenas tardes. Beppe, buenas tardes. Ramón, en primer lugar, cuéntame los comienzos tuyos en la raza. ¿Cuántos años hace que estás trabajando con la raza en Lima, Perú? Y bueno, después le transmitimos la misma pregunta a Beppe. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Beppe. Mira, yo hace 25 años tuve mi primer labrador. No era un labrador de competencia, era un labrador más de compañía, era un pet, ¿no? Toda mi vida he tenido perros desde chico, pero la raza que más me marcó fue el labrador. Entonces, cuando nació mi primera hija hace 8 años, comencé a buscar de criar, ¿no? Y en Perú no había muchos criadores. Y me metí a internet a buscar y encontré un criadero, Oana Di Pella, de un colega tuyo que se llama Víctor Fabini. Importé mis primeras tres perras, ¿no? Esto fue en el año 2013, ¿no? Y es una afición que comparto desde 2013 con mi padre, y la verdad es que hemos pasado mil aventuras y la pasamos súper bien, ¿no? Bueno. So, ahora le voy a pasar la palabra a Beppe, ¿no? So, Beppe, please tell us how do you start with the Labradors? Oh, I start with Labradors, only with Labradors 26 years ago. But it's 1975 that I love dogs, and I prefer, and I ask to my father, I don't want a car, I don't want a moto, but I want a dog. Okay, and at first I start with an English sheepdog that I train with the German Shepherd, and then with the German Shorter Haired Hound, and then Labrador, and I stop with Labrador. Empezó hace 26 años, ¿no? Pero antes había tenido otros perros, ¿no? Que le había comprado su padre. Había tenido un pastor inglés, un pastor alemán, y luego otra raza, y luego empezó con Labrador. Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta, que tal vez es abarcativa. Cada uno tiene su opinión y obviamente su visión. ¿Cómo ves, Ramón, la raza hoy a nivel, digamos, global? ¿Cómo ves la raza, si bien sabemos que, bueno, Estados Unidos, Europa, cómo ves en general la raza? Mira, yo veo, he tenido la suerte de viajar bastante en los últimos años, sobre todo a algunos lugares de Sudamérica y a Estados Unidos, y veo que la raza ha estado evolucionando, no ha ido cambiando, ¿no? En algunos casos se mantienen en la crianza de perros moderados, ¿no? Pero en otros casos hay algunos sitios que está pasando un hipertipo, ¿no? Perros mucho más grandes, mucho más con mucho más sustancia. Estoy viendo también en un buen trabajo en Europa, ¿no? Estoy viendo buenos perros en Europa, buenos perros en Rusia,
¿no? Pero definitivamente donde más cantidad de perros veo y donde más cantidad de shows he participado últimamente ha sido en Estados Unidos, ¿no? La verdad es Tienes un coche que que dice algo, ¿no? he visto mucho trabajo con muy buenos ejemplares hembra, ¿no? Creo que con todo esto de los clearance no hay una gran cantidad de ejemplares machos de dónde escoger. Creo que los clearance en vez de los criadores usarlos como una herramienta de cruces, han descartado muchos ejemplares buenos y para tener un perro todo clear, y la calidad de los machos ha bajado un poco en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho mejor calidad de hembras hoy día, lo cual es por lo menos lo que veo en el show. Pepe, transmítele la Vale. pregunta a Pepe. How do you see the breed today? In Italy or in Europe, No, in in the world, generally, in the in general, world, yeah, in general. but I think that the standard is correct, but male and female that I judge during the last 3 or 4 years are developed, because I noticed that there are a lot of dogs that are not completely inside the breed standard. You Over. can introduce. You can introduce in Spanish. Sí, dice que el estándar está correcto, pero lo que está viendo es que tanto hembra como macho están un poco over the standard. You tell that they are a little over, a little bit. Yes, you know Sí. that especially in the world there are two different Labrador, Show Labrador and Field Trial Labrador. And especially in Europe, sometimes we have a meeting just to join with one standard and to speak about one standard or speak about to split, to divide the standard. But it's not simple. Dice que hay en Europa lo que están hablando y están teniendo reuniones es porque están viendo dos tipos de labrador, el labrador de show y el labrador de campo. Están viendo si es que separan el estándar del de show y del de campo, porque están converg no, no están convergiendo. Ok. Gracias. En base a la pregunta, te hago la pregunta a vos, Ramón, y también transmitísela a Bepe. Bepe tuvo la posibilidad, como vos, de viajar, y Bepe ha tenido la posibilidad, no solo tiene la posibilidad de juzgar, no solo en Estados Unidos, estamos hablando de show, ¿no? No solamente exposiciones en Europa, sino en Estados Unidos. La experiencia, como sabemos, que él ha jugado en Potomac, que, digamos, si él vio algo que le llamó la atención que no pensaba ver en Estados Unidos, vio calidad, no vio calidad, vio un tipo distinto a lo que él se imaginaba en su cabeza, o él ya venía mirando la crianza americana y creía más o menos que lo que estaba viendo era más o menos lo que él se esperaba ver ahí. Ok. Mira, yo cuando yo viajé a Potomac, ¿no? He ido 4 veces. La primera vez era como ir a Disneylandia, ¿no? Yo veía un tipo de labrador como que soñado, y cuando llegué a Potomac habían pues 1.400 labradores. La verdad que la calidad era súper alta. Todavía no conocía tanto tampoco de la raza la primera vez que viajé. Entonces todos me parecían perfectos, todos me parecían impresionantes, ¿no? Y uno va aprendiendo. Ya creo que la segunda y la tercera vas viendo, cuando ya uno va agarrando más experiencia en crianza y va entendiendo un poco más del estándar, ¿no? Te das cuenta que hay de todo como en todas partes, ¿no? Lo que sí ves
un montón de perros que tienen mucha calidad, un montón de perros pegados del estándar y en mucha más cantidad de lo que ves en otras partes, de, por lo menos en otros lados, ¿no? En Estados Unidos hay mucho y hay mucho de todo, ¿no? La verdad es que hay perros muy, muy bonitos, así como también hay perros que tienen errores estructurales que no permitirían, digamos, cumplir la función para la cual fue creado el labrador, ¿no? Entonces, creo que eso al final se va transmitiendo porque van utilizando el mismo macho en varias hembras y lo vas viendo cada vez más. Beb, in all your trips, you judge in all the world, but in, when you went to Potomac to judge, do you see things that you were, that do you see dogs that surprise you from the standard point of view? Okay, Potomac in 2014 was the first time when I judge in USA. I have no idea. Yes, I have seen some pictures by internet, but I have no real idea what can I discover inside the ring. Because the question is, what you think by internet, what you see by internet is only a picture, but a dog alive in the ring is another situation. You can understand and translate this part. Okay. Dice que la primera vez que viajó a Potomac en el 2014, él no sabía qué esperarse, porque una cosa es lo que él puede ver en una foto y una cosa es lo que realmente ves en vivo y en directo en el ring. Ok, you can continue. ¿Ahí terminó? No, va a seguir, Marce. Ah. Ok. Dile que continúe. Okay. Continue. Sorry, but I have not the audio. Now it's correct. Okay. But you know that my co-judge in Potomac was Judith Charlton, Fox Rush Kennel. Okay. A very important lady, English lady. So after the first day, during the dinner, we discuss about different standard, but at the end of the week, I choose an American standard, and I was very surprised, but I am sure that for that day, that dog, that male was my best. Dice que jugó con Judy Chambers y que al final del primer día discutieron en la cena sobre el estándar, ¿no? Y al final del día viernes, él eligió un perro con estándar americano y él cree que fue la mejor... It was a bitch, ¿no? No, he's a male. Ah, y el perro que ganó cree que fue el mejor perro, ¿no? Y él cree que el mejor perro que hasta ahorita. At the end of the Potomac week, my choice was the third choice. Can you repeat because you stay? Okay. I try to explain that my best BOB, best of breed for me at the end of the week of Potomac arrive in the third position, and I was very surprised and enjoy for this, because okay, the judge of the final was Susan Hunsinger, and I was very surprised that put my best of breed in the third final position. Okay. El perro que Beppe eligió Best of Breed, el último día en la final,
La jueza lo puso en la tercera posición y él estaba súper sorprendido, él estaba sorprendido de eso, o sea, ¿no? So I think that my choice was good. Y por eso cree que él eligió, digamos, bien dentro de todos los perros que eligió. Gracias. Thank you. Okay. Bueno, empiezan a entrar las preguntas. Primera pregunta de Víctor Fabini, Rabón y Beppe. Por un lado vemos perros con un hipertipo, patas cortas o radios cortos, arrugas en la cabeza y párpados caídos. Y también tenemos el otro extremo, perros con cabezas atípicas, falta de sustancia y faltante de calidad en su pelo. ¿Por qué pensás que tenemos estos problemas en la raza en cuanto a fenotipo? Te la dejó linda, Sí. ¿eh? Mira, yo creo que cuando uno comienza a criar, uno se tiene que hacer un tipo de labrador en la cabeza. ¿Correcto? Y uno debe seguir ese tipo de labrador. El labrador al final es un perro moderado, ¿no? Es un perro moderado, es un perro corto, ¿no? Con una espalda muy fuerte. Es un perro cuadrado, con cosas muy típicas, ¿no? Y muy que lo diferencian mucho. La cabeza, el pelo, la cola, el temperamento. Entonces, hay mu a veces uno, por desconocimiento quizás, yo no lo sé, pero busca perros que están ganando mucho show en todos lados y cruza con esos perros y al final mete esos errores dentro de su kennel y salir de esos errores es muy complicado, ¿no? Y también puede pasar que, y yo creo que es el peor error que un criador puede tener, es la ceguera de un criador, ¿no? Que uno cree que no ve los errores que tiene dentro del kennel y los sigue teniendo y los sigue manteniendo y los pasa generación a generación. O sea, si uno no es el juez más autocrítico y el más duro con tu plantel, ¿no? Uno nunca va a mejorar y nunca va a salir de los errores. Y si uno no se lee el estándar y ve el norte hacia donde debe criar, va a ser bien difícil que llegues hacia donde deberías llegar. Entonces, yo creo que está pasando esto por las razones que estoy diciendo. No está, hay criadores que están alejando el estándar. Hay criadores que crían por mucho tiempo, que les da la ceguera del criador y que no están viendo sus errores y que no les gusta que le digan nada, no les gusta que a mí me encanta, por ejemplo, que venga alguien y me diga, ¿sabes qué? Tu perro tiene esto, 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 porque uno no debe dejar de aprender, ¿no? Por suerte he tenido muy buenos amigos y grandes mentores dentro de la raza, Víctor, está Víctor, está Juan Carbonell. Estás tú, entonces a mí me gusta que me digan las cosas de frente, en la cara, ¿no? Y que me digan qué cosas les gusta y qué no les gusta a mis perros. Al final la decisión la tomo yo como criador, pero uno siempre tiene que escuchar y después ver lo que uno quiere conseguir como criador. Okay. Víctor Fabinis is asking that there are a lot of things that are getting out of the standard, like short legs, big So, heads. sorry, Marcelo, but I have no audio. Can you repeat? Okay. Yo lo escucho perfecto. Víctor Fabini is asking that there are a lot of dogs that are out of the, that a lot of breeding that are breeding out of the standard with short legs, big heads, some. Yeah, I don't know how you say in English. Okay. But the question is how I consider that kind of Labrador or No, what is my choice? why do you think this is happening? Is it happening in the world? Yes. Whoa, it's a very big question. Yes. A very big question. But what I consider not good in this moment is
some dogs with a very strong temperament. I don't like strong temperament in a Labrador because I consider a Labrador a friendly dog. Yes. So I would like, and when I enter in the ring, if we are speaking about a show dog, not a field trial dog, I hope to see a very friendly dog. Can you repeat? Beppe dice que lo que está viendo es que hay muchos que está viendo perros con un temperamento un poco agresivo y duro, y lo que él espera del labrador es que el labrador tenga un temperamento muy amigable, muy alegre. Entonces lo que está viendo en show dogs es que hay algunos perros que tienen un temperamento que está fuera del estándar, un temperamento más agresivo. Okay. Not so aggressive, but sometimes temperament is or a little aggressive or a little shiny. Okay. No tan agresivos, sino un poquito agresivos o demasiado tímidos. No el temperamento alegre que tiene que tener el labrador. Okay. And sometimes is difficult to understand what that dog want to show. He doesn't move well inside the ring, he is run off the ring, and sometimes is a difficult job for judging that kind of dog. Y es difícil con este temperamento que el perro enseñe lo que quiere mostrar, porque no se mueve bien dentro del ring y muchas veces quiere irse fuera del ring. Entonces es muy difícil juzgar un perro así. Okay. Ramón, a ver, esta pregunta te la hago yo y obviamente se la transmitimos. El secreto de un canil, el éxito de un canil, ¿se basa en tener buenos vientres? ¿Cuál es tu pensamiento en esto? Mira, yo voy a hablar yo estoy seguro que el secreto de un canil es tener buenos vientres, ¿ok? Porque al final tú puedes conseguir el macho que tú quieras, que le vaya al fenotipo de tu perra y lo buscas en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que el éxito es tener buenos vientres con buenas líneas que te produzcan bien y que te mantengan un tipo, ¿no? Yo creo que el secreto de un buen criador es que cuando alguien vea un perro criado por ti, vea que es el tipo de perro que tú crías, que todos sus tipos sean parecidos. Yo creo que eso es lo que un criador, por lo menos lo que yo aspiro. O sea, ojalá que todos mis tipos de perros sean parecidos y que sea de acuerdo al perro perfecto que yo tengo en mi cabeza. Ahora, para los criadores que recién están comenzando, creo que por lo menos a mí me pasó en un inicio, ¿no? Uno está maravillado con los machos. Entonces, cuando uno inicia, quiere tener al macho más poderoso, más cabezón. Uno no entiende todavía mucho de ángulos, uno no entiende mucho del estándar, entonces quiere tener al macho más poderoso y lo busca y llama a todo el mundo para que le vende el macho más poderoso. Y señores, nadie le va a vender el mejor perro primero, eso es lo que todo el mundo tiene que saber. Y segundo, es muy difícil, o sea, si ustedes quieren ser criadores de verdad, tienen que tener los mejores dientes dentro, ¿no? Y así es, y hay veces que los perros que ganan mucho, las hembras que ganan mucho, no son las mejores reproductoras tampoco. Tienen que tener perros que tengan una muy buena línea, que conozcan muy bien, ¿no? Que conozcan también cómo crecen tus cachorros, porque uno tiene que tener paciencia en esto, ¿no? Pero la base de un criadero definitivamente son las hembras. A ver, Beb, ¿do you understand the question? Just a little. How is my ideal Labrador, my best Labrador? No. What do you think is the most important thing in a breeding program, a male or a female? I understand some of your words, but I remember 30 years ago when I started with three
dog mail. Translate. Dice que entendió lo que dije y hace cuando comenzó hace 30 años, él inició con tres machos. Yes, but I was completely crazy because female is very important. Y estaba muy loco en ese momento porque las hembras son muy importantes. Yes. Another important. Se quedó pegado. No. When your mind can arrive. Pep, can you repeat because you stay. Okay. For a new breeder, I think that you must study a lot. Okay. You have the possibility now with the internet to consider many types of lab, but important is what is inside your mind. Dice que para un nuevo creador es importante estudiar mucho, que puedan ver mucho internet, porque hay un montón de tipos de labrador dentro de los diferentes criaderos, pero lo más importante es lo que uno tiene en la cabeza. De lo que quiere tener como un labrador. Acero, do you know 007, the English secret agent, James Bond? Dice Marcelo, ¿tú conoces a la gente 007, James Bond? Sí, okay. ¿Cómo no? Okay, in 1981, there is a 007 movie. For Your Eyes Only is the title of the movie. En 1981 salió una película de 007 para tus ojos solamente para tus ojos. Okay, that I consider when I choose a puppy, when I choose my bloodline, is just only for my eyes. Cuando él escoge un cachorro o una línea, es solamente para sus ojos, de acuerdo al perro que tiene en la cabeza. I don't consider if there is a son of the world champion or son of the Italian champion. If that puppy, if that bloodline is okay for me, okay, it's okay for all my kennel. No le importa que sea hijo del campeón mundial o del campeón italiano. Si esa línea de sangre es correcta para él, está muy bien para su kennel. Then I have a lot of mistakes in my life like a breeder. But I continue to follow a bloodline, my bloodline. Después ha tenido un montón de errores en su crianza, pero él sigue su línea de sangre. Gracias. A ver, acá, primer, una pregunta, Ramón. ¿Cuáles son los aspectos que evalúas en una camada para seleccionarla como parte de tu plantel y a partir de qué edad la seleccionas? Ennio Montero es el que hizo la pregunta. Mira, yo leí un libro bastante interesante y un video que se llama Puppy Puzzle, que se lo recomiendo a todos, ¿no? Definitivamente lo primero que veo en un cachorro es el temperamento, ¿no? Desde que nacen comienzo a ver cuáles de los cachorros tienen temperamento y cuáles no. ¿No? El temperamento, el cachorro que nace sin temperamento no lo va a cambiar, ¿no? Y el cachorro que nace con temperamento es lo que uno busca como criador. No, Beppe ya lo dijo, o sea, él está viendo cachorros con muy poco temperamento en el ring y creo que hay que elegir los cachorros con mucho temperamento. Y trato de no ver los cachorros, lo cual es bastante difícil porque uno todas las semanas los quiere ver, ¿no? Eh, y,
tengo una regla, no sé si será buena o mala, pero es una regla que tenemos en mi kennel, mi papá y yo. A las 8 semanas escogemos, ¿no? ¿Y cómo escogemos? Una vez elegido el cachorro una vez seleccionados los cachorros con temperamento, yo escojo por ángulos, ¿no? El cachorro tiene, el labrador es un perro balanceado, y eso lo aprendí con el tiempo, o sea, yo no, yo creo que ¿y por qué tiene que ser balanceado el perro? Porque el perro necesita tener un movimiento libre, ¿no? Un perro que cobra y entra a campo, tiene mucho trabajo físico, por lo tanto, el perro se tiene que mover con el menor esfuerzo posible. Al estar los ángulos bien puestos, tanto los ángulos delanteros como los traseros, y ser balanceados, el perro se mueve libremente y hace el menor esfuerzo posible para moverse. Por lo tanto, libera la menor cantidad de energía y tiene mucho más energía, puede seguir cobrando por el mayor tiempo posible. Entonces, cuando tú ves un perro que se mueve libremente porque tiene ángulos buenos, por lo tanto, a las 8 semanas yo lo que veo son ángulos, ¿no? Veo ángulos y luego elijo los cachorros que creo que podrían ser por tracto de show, porque nadie te puede asegurar que un cachorro a las 8 semanas va a ser un perro de show. Hay un montón de cosas que influyen en el crecimiento, si va a llegar a no ser un perro de show, pero esa es mi regla, ¿no? La regla mía y de mi papá, ¿no? Por suerte, somos 3 personas las que escogemos, no solamente escojo yo, está mi papá con el cual crío, ¿no? Esta es una afición que tengo con mi papá, ¿no? Y la verdad es que nos vacilamos duro, viajamos juntos y nos divertimos, y está Gino, que Gino también al comienzo, todos hemos ido aprendiendo en el camino y seguimos aprendiendo, y la verdad es que aporta mucho tener gente contigo a la hora de elegir un cachorro. Pero yo elijo por primero temperamento y segundo busco ángulos y expresiones, lo que Okay. le voy a preguntar, Pepe, Yeah. how do you choose a puppy and at what age you choose them? Oh, it's a very, very big question. Because during year by year, okay, I continue to move the deadline day in which I go and leave my puppy. Generally, like FCI rules, after 2 months, you can leave your puppy, sell your puppy. But now I am gray in my hair, okay? And I think that it is better that the litter stay in my house for 80 days or 3 months, not before leaving. Okay. Dice que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? En un inicio, él elegía a los 60 días, a las 8 semanas, pero poco a poco ha ido cambiando, y ahora que tiene más canas, está eligiendo a los 90 días. Bien. A All ver, ver. generally, And what do you see to choose a puppy? What oh, characteristics? another big struggle with my wife Nadia, because we are only two choices, black and white or black. But the most important, like I say before, is temperament, but on the same level, very important is the structure of the puppy. Dice que es un tema siempre con su esposa a la hora de elegir, ¿no? Pero como dijo, para él lo más importante primero es el temperamento, y una vez que elige el temperamento, si hay dos del mismo nivel, luego mira estructura del cachorro. Okay. Bueno, a ver, acá una pregunta. ¿Cuáles son los tres principales aspectos que consideran para determinar un buen cruce para su crianza?
Te dejé pensando, Ramón. Mira, yo creo que todos los cruces hay que, o sea, por lo menos yo lo que hago es miro la perra, o sea, yo conozco a mis perras, entonces sé lo que le falta y lo que me gustaría que le aporten, ¿no? Busco las líneas que me gustan a mí dentro de lo que hay, entonces busco un macho que tenga esas líneas y que le aporte a la perra y que aporte a mi criadero, o sea, a esa perra lo que le falte y que sea del fenotipo de la perra. Entonces, que la complemente, digamos, ¿no? Si es que la perra le falta, no, o sea, busco complementar a la perra y busco líneas de sangre que conozco. Al final, creo que eso es lo que me ha resultado, ¿no? Meter siempre nuevas líneas es complicado porque uno no sabe cómo se van desarrollando. No, 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 y es más difícil elegir el cachorro, ¿no? Siempre hay que refrescar tu línea de sangre, pero cuando uno ya tiene unas líneas, digamos, que conoce cómo van creciendo, es más fácil la elección del cachorro. Creo que todos nos hemos equivocado y hemos dejado de ir al cachorro que después lo ves y dices cómo lo dejé, ¿no? Entonces, como te digo, trato de complementar a lo que le falta a la perra, trato de buscar un perro que tengo, el perro ideal que tengo, busco entre los machos que hay, en las líneas de sangre que me gustan, y busco sobre todo, uso los temas de salud como una herramienta de cruce, ¿no? Para que siempre tener cachorros sanos, ¿no? Y poco a poco ir limpiando los kilns. No soy obsesivo de los kilns, como lo digo, lo uso de herramienta de cruce. Y con eso voy mejorando la calidad de mis kennels, ¿no? Y después ir haciendo selección con lo que me queda. Okay. The question was, how do you choose the three characteristics you three characteristics of the male that you choose for my choice. for putting that bloodline in your beach. Oh, three characteristic. Okay. How do you choose a bloodline to your breeding program? You know. What yes. Characteristics do you evaluate? Yes. When I was young, many years ago, there are not internet, there are no social network, and with my wife, we decided to travel around Europe and United Kingdom just to choose our bloodline. And after two, 3 years traveling around Europe, we decided to choose an English bloodline. You know the name because Rochby Kennel is my first choice and is my choice after 26 years. Dice que cuando comenzó, ¿no? No había internet, entonces viajó por toda Europa buscando qué línea iba a entrar en su kennel, ¿no? Y eligió a Rochby Kennel, una línea inglesa, para meter esa línea de sangre en su kennel. And you started with that line. We start with that bloodline and we continue with that English bloodline. Even if sometimes I try to open and consider other good bloodline, especially in Italian. Ellos comenzaron con esa línea de sangre y han continuado con esa línea de sangre, pero hay veces que abren la línea de sangre cuando lo necesitan y buscan alguna otra línea, ¿no? Okay. Meten alguna línea italiana.
Marce, yo otra cosa que me fijo es qué ha producido el perro, ¿no? Definitivamente. Me gustan los perros que han producido, que tanto las hermanas del perro y la mamá ha producido buenas hembras. Me encanta ver eso, me encanta ver qué han producido las hermanas, qué han producido la mamá, las hermanas, y me trato de fijar muchísimo en eso. Okay. A ver, acá tengo una pregunta de Pablo Motowski. Bueno, hablando de la cabeza, ¿cuál es el plano correcto de la cabeza y sus proporciones correctas? Bueno, los planos tienen que ser paralelos, definitivamente, y las proporciones tienen que ser 50-50. ¿Correcto? Esa es la cabeza típica del labrador, lo que dice el estándar. Beb, Pablo Motowski is asking about the head. Which is a typical head and the dimensions of the head. Yes, I understand some of your words, and I consider correct that we have a parallel axis, okay, from the occiput, okay, to the stop, and the axis of the muzzle. Mm-hmm. But sometimes it's not important the parallelism axis, but the configuration of the head. If you have a overhead, like a bulldog, okay? You can have axis parallelisms, but the head is, like a bulldog, is not typical for lab. Yes. Typical for lab is equal size from skull and muscle, but with correct angulation of the muscle. Not oval eyes, not completely round eyes, okay? Medium, sir. But yes, medium, okay? Yes. Okay, dice que efectivamente los planos tienen que estar paralelos, pero lo más importante es que la cabeza sea 50-50. En un bulldog los planos también son paralelos, ¿no? Pero lo importante son las dimensiones. O sea, que las dimensiones sean proporcionales, que sean 50-50, ¿no? Y que que los ojos no sean ni grandes ni chiquitos, sino que sean medium size, ¿no? Porque la cabeza del labrador tiene una mirada, tiene que tener una mirada friendly. O sea, los ojos dicen mucho de la expresión del labrador. No. If you think to see and to imagine a field trial head of dog that run a field trial, you don't discover the standard of that head, because field trial lab is too narrow, too fine, but for FCI is a part of the standard. Even if is not correct. Dice que si vemos la cabeza de un labrador de campo, o sea, de los de trabajo, la cabeza es mucho más angosta, ¿no? Entonces, no estaría de acuerdo a lo que dice el estándar. Yeah. Yes. No. You know, you. In the last seminar I was, no, they talk about the cheek, no, that because we are seeing a lot of square heads, and this is not correct, yeah. Because when the dog is swimming, the square head makes the water goes to the eyes, so the dog cannot swim. They don't have to have so much cheek, the dog. And we're watching a lot of dogs with a lot of cheek. Yeah. No, we need more angles so the water can follow and yes. It doesn't go to the eye. Yes, it's correct. Yes, it, that thing. It's not like a boat, but is similar. So that's the right. Water can flow away. That's right, yes. Lo que le estaba diciendo es que lo que estamos viendo hoy día es que hay muchas cabezas que son demasiado cuadradas, con mucho cachete, y
y eso hace que el perro no pueda cumplir su función, porque cuando nadan, ¿no? El perro al nadar y ser muy cuadrada, el agua choca y le entra al ojo, entonces el perro no puede nadar bien. Esto tiene que tener una especie de un poquito de ángulo para que el agua corra y pase y pueda cumplir su función. Correcto, correcto. A ver, acá me pregunta Claudia Kenis, de Brasil, cuando ustedes planifican un cruce, ¿buscan una cachorra o buscan un macho? ¿Buscan una hembra o buscan un macho? En nuestro caso, en nuestro criadero, buscamos, siempre cuando planificamos un cruce, tratamos de buscar una hembra. Si es que sale un macho espectacular, definitivamente nos los quedamos, pero como lo dije antes, la base del criadero son hembras y yo siempre busco que mi plantel de hembras siempre mejorarlo, ¿no? No me quiero llenar de perros, sino trato de siempre estar seleccionando y quedarme con lo mejor de lo que tengo, ¿no? Trato de hacer una selección natural dentro de mis perros, por lo tanto, cuando hago un cruce, trato de buscar siempre una hembra, ¿no? Okay. When you breed, do you look forward for a male or a female? In my house or when? For your breeding program. For my breeding program, like I say before, I start with male, but for a correct breeding program, you must look for a female, a good female, a female full of temperament, a female with a good bloodline, so you can continue your breeding program. You must to think that with a female, you had to live for 5-6 years. In that period, you can improve your kennel. Not before 2 years old, not out of 5 or 6 years old. But it's my opinion. I also think the same of you. Okay, translate. Dice que como él dijo al inicio, él inició con machos, pero cree que lo más importante son las hembras, ¿no? Y cuando uno cría, tiene que buscar siempre mejorar tu línea de sangre de hembras, porque al final tú vas a convivir con la hembra. Y la hembra va a hacer que mejore tu crianza, ¿no? Y vas a convivir con la hembra 6 años. Y nunca se debe cruzar una hembra antes de los 2 años, ni después de los 6 años máximo, ¿no? Ok. Ok, gracias. Me pregunta acá Víctor, bueno, Ramón, ¿cómo ves la raza hoy en Sudamérica? Y para Beppe, ¿cómo ves la raza hoy en Italia? Mira, yo creo que la raza de Sudamérica está comenzando a despertar. La verdad es que cuando yo comencé hace 8 años, creo que la raza de Sudamérica se comenzó a dormir, ¿no? Escuché muchas historias de que Argentina era muy fuerte, que Brasil era muy fuerte, que habían muy buenos criaderos en varias partes de Sudamérica, pero no lo viví. Recién, te digo, hace 3 años estoy comenzando a ver nuevamente que la gente está comenzando a invertir en buenas líneas de sangre, está comenzando a invertir en salud de los perros, ¿no? Y no de la boca afuera, sino realmente lo está comenzando a hacer. Veo que el kennel de Argentina nuevamente se están juntando, se están relanzando, veo que hay criadores que están haciendo las cosas bien, están teniendo nuevas líneas de sangre, ¿no? En Perú también hay algunos criadores que están relanzándose, ¿no? En Perú hay muy pocos criadores y la verdad es que
costó, a mí me, nos costó muchísimo empezar, ¿no? Como lo dije ayer, creo que Sudamérica, si no se une y no dejamos todos los egos por un lado de quién es mejor o quién es peor, y no criamos para lo que realmente queremos, que es la raza, y no compartimos los machos que tenemos haciendo, y la única forma creo de compartirlos es haciendo shows tan maravillosos como el que participé el año pasado en la especializada en Brasil, y lo hacemos descentralizadamente, aunque sea uno en cada uno de los países, y así podemos realmente compartir los machos para poder congelar los ejemplares que a cada uno le gusten, ¿no? Sin egos, y nos dejamos decir quién es mejor y quién es peor, la raza en Sudamérica no va a explotar. Sudamérica tiene casi el mismo tamaño que Norteamérica, y podríamos tener perros, y creo que tenemos separadamente buenos perros todos, pero es muy difícil compartirlos, porque la verdad es que yo veo mucha separación entre los criadores. Y cosa que me llamó mucho la atención fue la armonía yo no tuve la oportunidad de ir, pero Gino mi handler fue con la persona que es mi brazo derecho, digamos, en esto de la crianza, y la verdad es que la armonía de los criadores brasileños es algo digno de imitar, y creo que lo debemos hacer todos en Sudamérica. Entonces, creo que sí, nosotros nos ponemos un poquito más las pilas, creo que Sudamérica puede volver a ser una potencia grande en poco tiempo, ¿no? Creo que muchos criadores tienen que abrir nuevamente los ojos, abrir un poco más los oídos, creo que nos tenemos que escuchar todos, apoyarnos y criticarnos sanamente, ¿no? Y ver que esto es por los perros, no son las personas. O sea, yo creo que hay mucha gente que cree que esto es contra las personas, y esto al final es por los perros. O sea, creo que todos amamos la raza, creo que todos queremos mejorar, y creo que esto tiene que cambiar. Y yo saludo muchísimo cómo esto que están haciendo, la verdad que creo que esto que está haciendo está uniendo, es la puerta que está uniendo Sudamérica. Marcelo, la verdad lo felicito al Club de Argentina. Creo que Brasil también está dando pasos buenos, pero creo que tenemos que dar pasos todos, y si no nos unimos, vamos a seguir cada uno en su silo, y no vamos a mejorar, y creo que podemos mejorar, lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer, tenemos que cambiar actitudes, cambiar comportamientos, y les aseguro que en 5 años vamos a tener un Sudamérica totalmente muy potenciado y muy fuerte. Beb, the question was, how do you see the breed in Italy these days? What is the breeder or the situation of the breeder in Italy? Yeah. Maybe both. So how do you see the breed, the labs, the dogs, standard? Okay. Okay. Like, even if last year in Italy we have a total amount of 12,000 of puppies, so Labrador is the third breed in Italy. I think that the quality of the last 3 or 4 years is not so high like before. Okay. A pesar de que el año pasado nacieron 12,000 cachorros, es la tercera raza con más cachorros, piensa que la calidad de los perros no está tan alta como 3 años atrás. Ok. I remember that during our club show, we can assign the title with entries of 120 dogs. Now, in a club show, we have lost a lot of dogs, and also the quality is not so high.
I didn't listen correct. Now there are low quantity of dogs? No, in a club show, okay, do you know that in Italy to assign a title to become Italian champion, you need 2 points in the club show. Okay. Okay, but in the last year, okay, the club show was not with full entries like three or four years ago, we have 120 entries. Now we have lost a lot of number of entries. Okay. También en los shows se ve que está bajando el número de ejemplares para definir el título. Antes habían más de entre 100 y 120 perros en la clase campeona para poder sacar el título. Hoy día está viendo mucho menos perros, y no solamente mucho menos perros, sino también la que la calidad de los perros mostrados es mucho más baja. Okay. Voy a aprovechar para hacer una pregunta a Beppe, sabiendo y aprovechando que él también no solo es juez de perros de exposición, de estructura y belleza, sino también juez de campo. ¿Qué él cree que lo que ve hoy en shows, la cantidad de perros que ve en un show, cree que esos mismos perros podrían cumplir la función y aprobar lo que es una prueba de campo? Beb, Marcel is asking if the dogs you're watching at the shows can go to the field show, I don't know, to the field and approve the probably I understand the question. Okay. it's a very big question, not only in Italy, not in Europe, but all over the world. Okay. If you read the British standard, se quedó pegado. Ahí arranca. Possible to find inside the Labrador. Can you repeat? Because you stay. Okay. I say that the standard is only one. Okay. And sometimes, in my mind, when I am inside the ring, I look for a Labrador fit for function. But is sometimes it's very impossible to find. Dice que el estándar es solamente uno, ¿no? Y cuando está en los shows, busca las tres características y es muy difícil de encontrar, son muy difíciles de encontrar. But generally, people call me like a judge because I arrive like a field trial judge. So I can understand that kind of Labrador. Y muchas veces los llaman como juez porque él sabe juzgar no los perros de trabajo, los perros de campo. Sí. Y a ver, él cree que por lo que él nos dice que es difícil de encontrar esas tres cosas que tiene que tener como el estándar, es uno solo, lo tenemos bien claro, ¿cree que la mayoría de los que criamos ve que hemos perdido el eje en cuanto a la función de lo, para la cual la raza fue creada? Y si la raza se está yendo, digamos, los que crían perro para yo, no todos, ¿no? Pero que está yendo para otro lado que no es la funcionalidad. Do you think that the breeders, we are going to another way, to other way that is not the functional way, because the standard is only one. The functional way so the dog can do a field job. Wow. I think that when you are in the show ring, you must to think with a very wide mind.
because it's impossible that in the hunting class you can consider that massive, that a little fat Labrador fit for function. But I think and I hope that the handler or the owner can use that dog not for a field trial, but just for a simple working test. Dice que que cuando está juzgando, ¿no? Tiene que tener la mente muy abierta para ver al perro de trabajo con el perro de show, que a veces está un poquito pasado, ¿no? Y tiene que pensar si es que ese perro no de repente no va al extremo de ir a un trabajo de campo, pero sí puede ir a un test de campo, pero sí puede hacer un poco de trabajo de campo. Sí. Gracias, Marcelo. Acá, una pregunta de Luis Kenis, de Brasil. Bepe, ¿cuáles son las tres cualidades que busca principalmente en un perro? Las que más te gustan o las que más te llaman la atención, sea de un perro tuyo o que vas a jugar. La pregunta para Bepe. Bepe, which are the three qualities you like to see in a dog? Temperament. Okay. Head and structure. Temperamento. Temperamento, okay. Cabeza y estructura. Cabeza, estructura. Temperamento is very important for your life with your dog. It's not important is a show dog, a field trial dog. For me, it's important that is my new dog in my house. Temperamento es importante para tu vida con tu perro, para la vida con tu perro. No importa si es un perro de trabajo, un perro de show. Lo importante es el perro para tu casa, el temperamento. Que sea un perro con temperamento. Second choice, the head. I study on an Italian book in which my teacher say that you recognize a dog, a breed, just for the head. La segunda característica es la cabeza. Él estudió con un libro italiano, ¿no? Donde el profesor le decía que tú puedes reconocer a una raza solo viendo la cabeza, solo con la cabeza. Okay. Terzo, all the body, the structure of the dog, angulation, front angulation, rear angulation, underline, top line, tail set, and I recognize the dog, a Labrador, for all single part. Tercera estructura, ¿no? La angulación delantera, la angulación posterior, el top line, el underline, la inserción de cola, y él reconoce a los perros por cada una de las de cada una de las partes. Okay. Sorry, I forget another important thing. The health of the dog. The half? No, health. If the dog is a good dog without hereditary problems. Okay. Y se está olvidando una cosa muy importante, la salud del perro. No, que no tenga problemas hereditarios. Okay. Gracias. Acá me pregunta Víctor, Bepe, ¿qué diferencias viste en los perros americanos con respecto a los perros europeos cuando jugaste en Potomac? You understand the question, no? Yes. Okay.
But okay, like I said before, it was first time, it was a very big surprise. But my mind is free. I know that I were in United States and I became American judge. So I judge with the American Brit standard. Dice que fue una sorpresa, pero su cabeza es muy amplia. Entonces, él sabía que estaba en Estados Unidos y se volvió un juez americano y juzgó con el estándar americano. Ok. Acá me pregunta Ramón, tu padre. Pero el juzgamiento, pero el juzgamiento ve y califica si el perro cumple con el estándar y por lo tanto si puede ejecutar el trabajo para lo que la raza fue creada. ¿Esto se cumple? ¿No lo deberían calificar solo por tener show? Eso es lo que pregunta tu padre. A ver, ¿cómo le haces la pregunta a Pepe? Pero el juzgamiento ve y califica si el perro cumple con el estándar, digamos, si cuando él juzga, ve que el perro cumple con el estándar y por lo tanto puede ejecutar el trabajo para lo que la raza fue creada. ¿Esto se cumple, digamos, él en la generalidad? Yo interpreto que él quiere hacer esta pregunta, si él cree que realmente esto se cumple. O solamente ve el show, digamos, cuando está jugando. Me imagino que es una pregunta básicamente cuando él juzga show, no tu juego de trabajo. When you're judging, you see that the dog is very near to the standard, or you only see how he moves, if he has show. Both. It's very important, like a show judge, it's very important that I consider the line of standard, obviously. But movement is one of the typical of Labrador breed. So I consider both. Okay. Dice que ve los dos. Dice que es súper importante ver el estándar, pero el movimiento es muy típico de la raza, por lo tanto tiene que ver los dos. Yo creo que en el movimiento uno ve también muchos errores. Sometimes you see a very beautiful lab, a beautiful Labrador that move with the neck and the head very high. But if you note down to the neck, you see that the step are not so fluently. And sometimes there are judges that consider the neck and the high head like a plus, but it's not a plus for a correct movement. Dice que hay veces que hay jueces que le dan un plus a que el perro levante la cabeza cuando está caminando. Y la realidad es que no es un plus, porque no es el correcto movimiento del labrador. You know that Labrador is use trotting. And the correct position of neck and head, yes, it's not down, but it's so, okay? It's like they're swimming. Perfect. Que la posición correcta es horizontal. Es como si estuvieran nadando. Tienes una línea recta, la cabeza, la línea superior y la cola. Perfecto. Una pregunta para Bepe.
acá en Argentina, realmente, o en Sudamérica, desconozco si hay en realidad muchas pruebas de campo, que es lo que también queríamos hablar con Beppe. En Europa sabemos que hay más, pero sigue siendo más la cantidad de shows que hay, digamos, para exposiciones de estructura y belleza, y en cuanto a lo que es pruebas de trabajo, son pocas. Él lo relaciona con una cuestión de que se necesita, digamos, más tiempo, digamos, es más el gasto que un criador tiene que tener para enviar un perro a una prueba de trabajo. ¿Cuáles son lo que él cree que realmente falta para llegar a que tanto en Sudamérica como en Europa se equiparen, tanto sean pruebas de show como pruebas de trabajo? Why do you think that in South America there are a lot of shows but very little field trials? Working. Okay. Field trials. And what is the question? What is the problem? That there are no very little field trials in South America. Why do you think is this happening? But I think. Sorry. We can split the position for a perro de campo, como okay. Tú lo llamas, okay? Yeah. We divide it in two, okay. Because we are speak about a field trial Labrador, but field trial is a very high level to reach. I think that for our dog, our show dog is not important to reach the high level, but it's important movement. Try to test your Labrador in the water test, just to move your dog in a normal field for a little dummy, okay? Just to improve the mentality of that Labrador. Dice que llegar a ser un perro de campo es muy, muy difícil. Dice que lo importante, Marcelo, es hacerlo mover, hacerlo nadar, hacerle pruebas de nado y hacerle pruebas de campo, o sea, de recoger la presa. Sí. A little ball tennis, okay, is sufficient to improve the temperament of that dog. That dog can work also with a ball tennis. Dice que ese perro, una pelota de tenis es suficiente para que el perro trabaje, ¿no? Con okay. Una pelota de tenis puede hacerlo trabajar en el lago y en el campo. Okay. The temperament of that young Labrador can change. You can have a contact, a feeling with that new puppy, new young Labrador. El temperamento de ese perro va a cambiar porque vas a tener contacto con ese cachorro. Okay. Gracias. Acá tengo una pregunta de Víctor, tanto para vos, Ramón, como para Beppe. ¿Por qué creen que no se ven labradores chocolate de tanta calidad como negros? Mira, yo cuando... Definitivamente el color original de la raza es el negro, y donde más calidad he visto y más cantidad es en el negro. Ahora, en los últimos años he visto que el chocolate ha mejorado muchísimo. He visto muchos criadores que están empezando a criar en mucha más cantidad, y por lo menos en los últimos dos años en Estados Unidos y en Sudamérica he visto labradores chocolates que han ido mejorando. Ahora, el labrador chocolate tiene este gen chocolate que por alguna razón, ¿no?, en la misma camada te sale el negro de mayor calidad y el chocolate de menor calidad, ¿no? Ahora, el chocolate también se demora mucho más en madurar, y muchas veces los criadores no tenemos paciencia y sacamos al perro. El chocolate, por lo menos en experiencia, el negro madura mucho más rápido que el chocolate.
¿no? El chocolate al final es una despigmentación de un color, entonces algo debe haber por ahí, pero están saliendo, en los últimos 2 años he visto chocolates de muy, muy alta calidad, o sea, es más, en América estoy viendo, me parece, mejores chocolates ya que amarillos, ¿no? Cosa distinta está pasando en Europa, ¿no? Pero en América estoy viendo cosas, muy buenos chocolates, en Rusia también estoy viendo buenos chocolates, entonces, pero definitivamente el color que hay más y mayor calidad es el negro, ¿no? A ver, Beppe. What do you think, Beppe, that there are more quality in blacks than in than chocolates? Quality and quantity. But in Europe, I understand some of your words. In Europe, I think that the quality of black is a little high of chocolate, but in the, after the world champion show in Zverich and the last show when I judge in January of this year in Russia, I discovered a very high quality of chocolate lab. Dice que en Europa la calidad. Dice en Europa the quality of black is a little higher than chocolate. Okay, but in the last year. No, en Europa la calidad del negro también es un poco mejor que la del chocolate, pero en los últimos años está mejorando la del chocolate. Ahora, en Rusia, donde fue el campeonato mundial que juzgó, vio muy buena calidad de chocolates. De chocolate, ya. Yeah. Uh-huh. Ok. Acá me pregunta Luis Kenis, Beppe, para Beppe, ¿qué importancia le da a una dentición completa o la falta de algún diente a la hora de juzgar? Y también a la hora de si se tiene que quedar con algún perro, con algún cachorro. Okay. They're asking if you really care about full dentation when you judge or when you stay with a dog. With okay. A full dentation was a very big problem during a travel from London to Birmingham, where every year there is the show called Craft. Do you know? Yes. Okay. Translate this part. La dentadura completa fue un gran problema, ¿no? De Londres a Birmingham. A Birmingham, ¿no? En Craft, el show que se llama Craft. The problem was that we are on a very large car inside 8 judges with me. And each of us have a different solution for this question. El problema fue que habían en ese trayecto entre Londres y Birmingham habían 8 jueces, incluido Beb, y cada uno tenía una diferente solución a esta pregunta. My opinion is that when I judge inside the ring, the scissor bite is what standard right. But it's not so important if you have some premolar or molar less. Lo importante es cuando él juzga dentro de un ring, lo que dice el estándar, pero no le importa si falta algún premolar o molar. La misma pregunta te la hago a vos, Ramón, porque también Luis me dice, hacela extensiva a Ramón. Lo mismo para vos, ¿no? La misma pregunta que contestó Beppe, ¿qué opinás vos? Bueno, no en el caso tuyo, porque todavía no has tenido la posibilidad de juzgar, pero a la hora de si te tenés que quedar con algún perro, ¿qué importancia le das a algún faltante?
Mira, la verdad es que yo veo el perro como un todo. A mí lo que me interesa es tener un perro balanceado. Entonces, si le falta uno o algún premolar o molar, la verdad es que no me importa, ¿no? Más me interesa ver el balance y ver el perro como un todo. Si el perro realmente me gusta, me lo quedo. No, no es algo que me quite el sueño tener un premolar. Tengo varios perros que le falta algún premolar y no me importa. Ok. Gracias, Marcelo. Oh, acá, Pablo, para los dos, ¿no? ¿Algún tip a la hora de alimentación según la etapa? ¿Cachorro, joven, adulto, hembra en celo, gestación, adulto mayor? Mira, yo trato de no sobrepasar a los perros, sobre todo cuando son cachorros, para que no venzan los aplomos y la espalda, ¿no? Trato de darles suplementos, ¿no? Para que se desarrollen bien. Les doy omega, les doy cosiquín, ¿no? Para tratar de, ya que son perros pesados, ¿no? Para tratar de evitar cualquier lesión. Y cuando llega la madurez, trato de tampoco no tenerlos con sobrepeso. Cada perro asimila de manera distinta. Entonces uno tiene que estar viendo cuánto le da cada perro, pero esto es visual. O sea, no hay una fórmula real de que a este perro, de que a todos los perros les tengo que dar el mismo gramaje, ¿no? Uno tiene que estar viendo que no se le suba no se le sube el perro. Hay perros que asimilan mucho, hay perros que asimilan poco, y hay que subirle un poco a la ración. Lo ideal es que el perro mantenga su forma atlética, ¿no? Y se mantenga y que realmente esté asimilando los nutrientes, y esto lo ves mucho en la calidad del pelo. Okay. Asking, what are your tips about feeding your dog? About how do you feed your dog? How much quantity of if you give supplements or not? Okay, but depends how old is the Yes, dog. in the different stages, you Okay. know. Yes, in the different age, we have a different quantity of food. Generally, I use dry food, croquette, okay? Because I think that is better, is a correct proportion of vitamins and other object inside the dry food. For puppies, I use no more vitamins extra croquette, but I use eggs, some fishes, ricotta cheese, apple, and nothing more. During Okay. the life of the dog depends how the dog became fat, fat, fat. A él le encanta usar alimento balanceado, croquetas, ¿no? Y la cantidad depende de la edad del perro, ¿no? Para cachorros, él solamente usa croquetas porque cree que tienen las vitaminas necesarias y el balance necesario para que el perro se desarrolle, ¿no? Pero le puede a veces dar manzanas, huevos o algún aceite de pescado, entiendo, ¿no? Fish oil Yeah, o fish. fish. No, no, fish, pescado. Fish, algún pescado, ¿no? And cheese, ricotta cheese, that Y is very ricotta cheese. fresh. Sí. Un queso de ricota, muy fresco. Y después ma los mantiene que no se vuelvan muy gordos Okay. cuando van creciendo. Yeah. Okay, acá hay una pregunta, bueno, de Víctor, para Bepi y Ramón. ¿Qué perros marcaron un antes y un después en su criadero? Mira, yo he tenido es una buena pregunta. Yo creo que he tenido dos perras que han marcado mucho mi crianza, ¿no? Una perra que le compré a Juan Carbonell y a Stacy Green, que se llamaba Bella,
¿no? Una perra bastante bonita, creo que la llevé a Argentina a un a una, no sé si es Américas Caribe o uno de estos shows que hacemos, Sí. ¿no? La verdad es que era una perra bastante bonita. Y la perra que ha mencionado varios criadores, Pela, una perra chocolate, ¿no? Que es hija de un hijo de Cyrus y una perra Chablais, ¿no? Son dos perros que han marcado mi crianza, ¿no? Definitivamente, ¿no? Creo que en la perra chocolate que es cría mía, es una perra que logré tener el balance que me gustaba, sobre todo en el color con el cual yo empecé, ¿no? Empecé con el chocolate y creo que no fui tan valiente como los que realmente se quedan en el chocolate puro y después me fui hacia el negro, ¿no? Y ahora tengo algún amarillo también, ¿no? Porque el chocolate es un color muy difícil de criar realmente, ¿no? Todavía hay valientes que solamente crían chocolate y dentro de esta aventura nació esta perra Pela, ¿no? De la cual me acuerdo que el año pasado estábamos en septiembre. Y los perros son de momento, y creo que todos lo sabemos, y los perros hay que presentarlos cuando están en su mejor momento. Era 8 de septiembre, fuimos al criadero, la vimos, dijimos, esta perra tiene que ir a algún lado porque está en su mejor momento, y a la semana está en un avión, se fue a la especializada de Brasil y tuvimos la suerte de ganar los 3 días, ¿no? Y la verdad es que nos llenó de orgullo, también ganó el ranking de Perú y hoy día estamos compartiendo la perra con Juan Carbonell. Hoy día está pariendo su primera camada, con una camada muy especial, con un perro que realmente a mí me impactó mucho, que fue Epoch Moccasin Joe Gris, ¿no? Y tengo muchas expectativas por el cruce de sangre. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos con Juan de lo que va a salir hoy día. Esperemos que salgan lindos los cachorros y que se realicen, ¿no? Beb, which dog of your kennel program do you remember? Were the ones that impact in your life, make a difference in your life? But I think for a male, I remember Royal Oak. And because I have a puppy of Royal Oak, a black male that was very nice, very good temperament, not a little tall, but fantastic for family, fantastic for inside my kennel. Only one female, that is Rochby Royal Polka Dot. Okay. Okay. De machos, Royal Look, ¿no? Yes. Royal Look fue un perro negro. No, no. ¿No? Yellow. Ah, un perro amarillo que lo marcó mucho. No era un perro muy alto, pero tenía un temperamento muy bueno y era un perro muy familiar. Yeah. And for females, I don't hear listening because the image stopped. Rochby Polka Dot that win Craft for 2 years, if I remember well. And Rochby Vulcanov? Polka Dot. Polka Dot, que ganó Craft por 2 años. Ok. Acá tengo una pregunta para Ramón y para Beppe de Martina Albert. En cuestión al diluido, ¿cómo se lleva el tema, cómo lo llevan al tema en sus respectivos países? ¿Qué cuidado están tomando para evitar este problema o no lo ven como un problema?
El diluido es el gen que viene del Guaymarane. De Guaymarane, correcto. Sí, correcto. ¿A Perú ha llegado algún perro con gen diluido? No, definitivamente. En Perú somos pocos criadores, entonces no es un gran tema porque nunca se va a cruzar con esos perros, digamos, ¿no? Y espero que ese gen no se esparza por todos los perros pets de familia, porque al final ha llegado como un perro de familia, ha llegado uno, ¿no? No sabemos los problemas de salud que puede traer todavía este gen. He visto bastantes estudios, estoy leyendo bastante y ahí tienen problemas de piel algunos. Pero esperemos que no lleguen muchos, digamos, a Perú, ¿no? Yo creo que el labrador hay en tres colores, ¿no? Negro, amarillo en sus tonalidades y chocolate en sus tonalidades, y el otro perro no es un labrador, es un labrador exótico, como le dicen acá, digamos, ¿no? Es una mezcla de un labrador con un guaymarán y no es un labrador puro al final, ¿no? Y por eso se le hace ese test donde sale el dilute gene que te dice si es que lleva o no el gen de... si es que porta o no el gen este de guaymarán, ¿no? Ok. They're asking if you have problems with the dilute gene with the gray labrador in Italy. Oh, you are speaking about silver labs. Silver lab, yes, silver lab, yes. Silver lab. But yes. I think that we have a very big problem, okay? In this moment, I cannot consider Silver Lab like a family of the Labrador. For me, it's completely different. I think that the problem is money, commercial lab. I think that a correct Labrador breeder cannot consider in this moment a silver lab like a part of his kennel. Okay. And I don't know what is the experience of that people that continue and want to improve silver labs around the world. Dice que el silver lab es un problema que no lo considera un labrador, no está dentro de la raza, y que es un problema porque es más un tema comercial, ¿no? Y no entiende por qué hay gente que está obsesionada con promocionar y criar este tipo de perros y decir que son labradores en el mundo. Ok. Una pregunta para los dos, ¿no? Obviamente, ¿qué preparación en cuanto a lo físico le hacen a sus perros previo a un show o durante una campaña para los shows? Mire, yo creo que el labrador tiene que ser un perro atlético, ¿no? Entonces, es un perro atlético, como lo dije al inicio. Lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos un río cerca y cuando el río no tiene agua, también tenemos una piscina grande en el criadero. Generalmente lo hacemos nadar tres veces a la semana y jugamos mucho la pelota con los perros, ¿no? Al final es fácil cuando tienes grupo de perros, siempre hay un perro que tiene mucho temperamento y jala el resto. Entonces, con la pelota... los perros van y vienen, y la verdad es que son perros muy acuáticos que les encanta nadar. Entonces, más que todo, ese es el trabajo que yo con mis perros. O sea, mucho, mucho nado, mucho peloteo y mucho juego. Ok. Beb.
Beb, the question was, how do you train your dogs physically before a show? Or during the season of the show? Okay. But I am lucky because in my house we have a courtyard with stone pavement and the dimension is similar to a ring. So we moved the dog inside this courtyard and I moved the dog and generally correct the movement of the dog and the movement of Nadia. Beb, can you repeat because the image stays still? Ah, okay. I explained that in my house we have a courtyard with a stone pavement and the dimension of the courtyard is like a ring. So we move the dog, or Nadia, my wife, moved the dog the ring, and I judge Nadia or Nadia judge me. Okay. Dice que tiene la suerte que en su casa tiene un patio, ¿no? Donde tiene características similares a un ring de un show. Y ahí mueven a los perros, o los mueve su esposa Nadia, y Nadia lo juzga a Beb, o viceversa, Beb van corrigiendo el movimiento de los perros ahí cuando se van jugando entre ellos. Yes, we simulate a dog in front of the judge, and so we consider what is good and what is not good. Simulan como si estuvieran en un show al frente de un juez y ahí ven qué es bueno, qué está bien y qué está mal. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hacer las últimas dos o tres preguntas que ya estamos casi en 1:45 de charla. A ver, una pregunta. Luis Kenis, ¿qué piensan con respecto al grooming en los labradores de show, ya que en el estándar no deberían ser hechos para las deposiciones? ¿Qué opinión tienen de eso? Ok, mira, yo he ido aprendiendo y cambiando mucho la forma como presento mis perros, ¿no? Cuando recién comencé, les metía mucho secadora, ¿no? Y los bañaba mucho antes del show porque pensaba que brillen era algo positivo. Con el tiempo he aprendido que es algo negativo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que al perro del show hay que hacerle lo menos posible, ¿no? Dado que el pelo es algo característico de la raza y el pelo tiene que ser denso y al pasarle la mano tienes que sentirlo duro, ¿no? Uno debe tocar lo menos posible al perro del show. Entonces, lo que nosotros hacemos es echamos un poquito de agua, un poquito de agua está con aspersor, lo mojamos un poquito y directo al ring, ¿no? Tratamos de mantener, sí, el cuero cabelludo limpio para que el perro no esté cambiándome de pelo a cada rato, ¿no? Vivimos en el campo y donde hay muchos perros hay tierra, entonces lo que tratamos es de que el cuero cabelludo se mantenga limpio, casi siempre limpio, digamos, ¿no? Porque si el cuero cabelludo y los poros se taponean, el perro bota mucho más rápido el pelo. Pero la verdad es un perro rústico, hay que tocarlo lo menos posible y hay que llevarlo al show como es, ¿no? Si el perro está bien entrenado, cumple las características, se le echa un poquito de agua y directo al ring, ¿no? O sea, uno no puede disimular, tapar los defectos del perro metiéndole tijera.
¿no? Yo creo que a mí me encanta, por ejemplo, ver, ojalá que todos los perros se pudieran jugar mojados, porque sí, ahí cuando sí, se juegan mojados es donde más se ven las fallas del, más se ven las fallas y las virtudes del perro. How do you prepare the code of the dog when you are in a show, at the show? What do you do with the code? Different situation. During the day of the show or before entering the ring, I use just or simple water or water with alcohol just to clean the coat of my Labrador. Okay. Dice que antes del show usa solamente agua o agua con un poquito de alcohol para limpiar el pelo del Labrador. Okay. But generally I prefer to prepare the dog before the show, the day before or 2 days before, I cut the nails of the dog, because with long nails in concrete basement, the dog can slide away. Él prepara sus perros dos o tres días antes, le corta las uñas porque con uñas largas en piso de concreto el perro se puede resbalar. Or some day before we cut the floor, cut the coat inside the toes, so the foot are completely clean, without fur, without coat. The foot. Yeah, the foot. Okay, we cut one finger, okay, two finger, the fur under the foot, under the feet, sorry. Okay, and we cut and clean the fur under the feet. Okay. No sé si se refiere a la... A la membrana inter... No, o a la pezuña, no sé si se refiere, wow, y eso lo corta, pero... Yes. At the end, generally, I cut the tail just to become a very outer tail with a round tip of the end. Y generalmente corta un poquito la cola para que se vea como una cola de nutria que sea redonda. Okay. I don't use face power just for hidden pigmentation. No face power. No usa nada para pigmentar, para darle color si es que no hay pigmentación en el perro. No usa nada. If the dog have good pigmentation is okay. If the dog have less pigmentation is always okay for me. El perro tiene muy buena pigmentación, está perfecto, y si tiene un poquito menos pigmentación, está perfecto para él también. Ok. Acá tengo una pregunta de Juan Carbonell, que nos dice, bueno, tuve el placer de jugar el año pasado con Beppe y me sorprendió que no fue por perros más ligeros. ¿Jugás diferente en América que en Europa? Juan Carbonell... Juan is asking that last year he had the honor to judge with you, and he was surprised that you didn't choose the lighter dogs. Do you judge? He's asking if you judge different in Europe than in America. Is a question for me? Yes. With Carbonell? Yes. Yeah. Okay. Ciao, ciao. No. I was very honored just to judge with
We won Carbonella last year in USA. But like I say before, I don't change my opinion. When I am inside the ring, I prefer, I want that the best dog, the best male or best female for me arrive at the first position. I don't think that I am in USA or in Europe. In that moment, I want the best, what is the best for me. Dice que fue un honor jugar con Juan, y que cuando él está en el ring, él escoge al mejor perro para él en ese momento. No importa si está en Europa o está en América, lo que a él importa es que en ese momento él escoge el mejor perro que él ve en ese momento. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, para ir cerrando, bueno, a ver, una de las últimas preguntas, por lo menos para mí, una de las patas fundamentales de la crianza es la salud. Muy importante, que tal vez no tocamos tanto el tema, pero ¿qué importancia le das y qué tipo de estudios haces vos, Ramón, como vos en Italia? Mira, yo he tenido la suerte de tener buenos amigos en esto de la crianza, ¿no? Como lo dije, y uno de ellos y alguien muy importante ha sido Juan, ¿correcto? Y creo que Juan es uno de los pioneros en temas de salud de Estados Unidos para abajo. Y me hizo entender que la salud era re importante. Entonces, yo todo, en Perú, digamos, el tema de la salud de los perros no está muy desarrollada, ¿no? Y el kennel peruano está tratando de obligar a los criadores a hacer los test básicos, ¿no? Para mí es recontra importante y creo que lo entendí muy rápidamente. Tengo un montón de perros en copropiedad con Juan, digamos, ¿no? Y le trato de hacer todos los tests necesarios para poder tener perros sanos, ¿no? Yo, displasia de cadera y codo es como que lo básico, ¿no? Aquí en Perú le están pidiendo solamente a los criadores displasia de cadera, lo cual creo que es un grave error, ¿no? Aparte, estoy haciendo AIC, Long Coat, PRA, AIC, Long Coat, HPNK, estoy comenzando con copertosis, CMN, el Doppler de corazón, digamos, son los test básicos que hago a todos mis perros y lo utilizo como lo dije, como una herramienta de crianza. No me obsesiono con tener todos los perros clear, creo que es más una herramienta de crianza como un criador responsable, porque creo que el fin es producir perros, de acuerdo a lo que yo tengo en la cabeza, pero perros sanos, ¿no? Donde definitivamente cuando llevo un cruce trato de sacar algo mejor de lo que tengo, pero en ese cruce sé que van a haber algunos perros que van a ir a familias y quiero que esas familias ese cachorro que le doy lo puedan tener por mucho tiempo y pueda ser parte de esas familias y puedan ser muy felices, ¿no? Y eso nos hace súper contentos. Entonces la salud es parte primordial y un pilar fundamental de nuestro criadero acá en Perú. Ok. Pep, how important is the health and of the dogs for you? Okay, I understand your words about safety for dog, health for dog, and I am completely agree with you. Because I consider health the basement inside my kennel. I have some dogs, some beautiful female that became Italian champion, but they are C
a sealed letter about dysplasia, and we decide not to reproduce. Safety is the basement of every serious kennel. La salud es el pilar, uno de los pilares fundamentales de cualquier criador serio, ¿no? Ha tenido campeonas italianas muy, muy lindas que han salido con problemas de cadera y como criador responsable ha decidido no reproducirlas. Nuevamente, dice que, y es enfático en esto, que la salud tiene que ser el pilar fundamental de cualquier criadero y cualquier criador serio. Bueno, para finalizar, no sé si a Beppe le quedó algo colgado o quiere decirnos algo con respecto a lo que era más que todo prueba de trabajo y lo que él también hace como juez de trabajo, si le quedó algo pendiente que quiera compartir con nosotros. Beppe, do you want to tell us anything else about the field trials or okay. But I don't want to speak about field trials, okay? Because like I say before, to reach a field trial level is very difficult. My wife Nadia and I became field trial champion with two different dogs, but is another part, another kind of dog. Okay. Dice que es muy difícil que ser un ser hablar de pruebas de trabajo es muy difícil porque es un nivel súper alto, ¿no? Y no le gustaría hablar sobre el nivel súper alto porque es bien difícil llegar para a alguien que cría de show, ¿no? Su esposa y él llegaron a ser campeones de field con perros de trabajo con dos diferentes perros. But when a puppy go away from my house, I give a little paper, some two or three pages of paper, in which inside I conceal what kind of job, of test you can see with that puppy. Pero cuando un cachorro sale de su casa, él le da al nuevo dueño un pequeño manual, un pequeño papel, donde le dice qué cosas tiene que hacer con el cachorro y qué pruebas tiene que hacer con el cachorro, qué ejercicios para... What exercises you have to do with the puppy, no? What? Just to improve the mental of working, okay? ¿Qué ejercicios tiene que hacer con el cachorro para mejorar la mente del cachorro hacia el trabajo? Babe, can you send maybe that email to Marcelo with that things so he can let us know what are that things? That would be good. Okay. Send me the email. Okay, perfecto. Gracias. Estoy diciendo que si puede compartir esas tareas que le deja a los nuevos criadores contigo, Marcelo, para que tú puedas compartir con nosotros. Sí, cómo no. Para poder meternos en la cabeza de esos cachorros y mejorar esos temperamentos. Sería un placer. Okay. Bueno, gracias. Bueno, finalizando ya para agradecerle tanto a Ramón como a Pepe el tiempo que nos han dispensado, es desde que empezamos la charla que casi está tocando las 2 horas. Récord, muy llevadera y da para seguir hablando un montón. Pero bueno, les quería agradecer a ambos. Ramón, el último mensaje de Juan. Qué mejor que contarte en vivo que Pela acaba de terminar con 7 cachorros. 2 hembras y 5. Nadia. Eso te lo paso como información que lo pasa Juan. Qué buena. Así que bueno, agradecerles a ambos su tiempo. Y a la gente que nos sigue, decirles que a partir del miércoles arrancamos con charlas con distintos profesionales veterinarios y el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar con criadores.
Muchas gracias, Beppe. Muchas gracias, Ramón. Gracias. I am honored gracias. For your invitation. Thank you. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, chao. Chao.